En este mes de diciembre es la última entrega del año que hicimos y bueno, también sirve un poco para hacer un balance, ¿no? Siempre a esta altura del año uno evalúa cómo fue el año que pasó, las cosas que se pudieron concretar, las cosas que quedaron pendientes para el próximo. Y bueno, estamos muy contentos porque la manera que recibe la gente esta notificación personalizada que hacemos junto al intendente ya hace algunos meses, la recibe muy bien, no hemos tenido ningún problema en ningún acto institucional que hemos tenido. Así que por suerte hay buena devolución del público, de los vecinos, y en eso estamos. Nosotros que estamos en la función pública necesitamos nutrirnos de la gente y no encerrarnos en una oficina. Así que nosotros priorizamos la atención del público y la relación con ellos. ¿Cómo fue la iniciativa y cuál fue el objetivo desde que comenzaron a hacer estas entregas masivas? Y bueno, nosotros, yo asumí en abril y averigué de qué manera se hacían las notificaciones de jubilaciones, porque nos parecía importante que un expediente que en algunos casos o años atrás tardaba 2 o 3 años en resolverse y la gente estaba 2 o 3 años sin tener ningún beneficio, en ANSES Berazategui estamos resolviendo todo prácticamente en menos de 90 días. Inicia una persona un trámite en octubre y está cobrando en diciembre. Los casos que hoy entregamos, la gente que tramitó esta jubilación la hizo entre septiembre y octubre y va a empezar a cobrar en enero. O sea que nos pareció importante hacerlo de forma personalizada porque de alguna manera nos cuentan, nos preguntan cosas, en dónde cobran, cómo es el sistema, cómo hacen el cambio de banco a partir de que son jubilados. Es todo muy nuevo, es una nueva etapa de la vida y a nosotros los más jóvenes nos nutre muchísimo. De sabiduría sobre todo, porque digamos las opiniones que te puedan dar o las críticas que te puedan hacer sobre la gestión siempre son constructivas. Nosotros siempre decimos que atendemos a todo el público. Hoy ANSES atiende público de la asignación universal también, pero trabajar con los adultos mayores, trabajar con la gente mayor es muy gratificante, porque si bien te reclaman, te piden, te exigen, te lo hacen con muchísimo respeto, así que para nosotros es muy importante. Ariel, ¿cómo se tramitan las jubilaciones? Y bueno, el vecino que tiene edad de jubilarse, en este caso las mujeres con 60 años y los hombres con 65, tienen que solicitar un turno a través de la línea telefónica de ANSES del número 130 o de la página, que es www.anses.gov.ar, pide un turno para asistencia provisional y se presenta a cualquier oficina de ANSES con el DNI y la clave fiscal. El personal de ANSES se ha capacitado para hacer todo el cálculo de la jubilación, de ver los aportes que tiene y de determinar el derecho a poder jubilarse o no. Esto antes tenía que recurrir la gente a gestores, abogados. Esto lo puede seguir haciendo en el caso de que quiera, pero ANSES crea justamente el programa para que aquellos que no tengan fondos para poder ir a pagar los servicios de un profesional puedan acercarse directamente a ANSES. Y lo más importante que la gente tiene que saber es que el trámite es exactamente igual, lo haga un profesional o lo haga un empleado de ANSES, porque algunos piensan que por ahí si lo presentan a través de abogado es más rápido o es mejor. Le decimos que no, que es exactamente lo mismo, que el personal de ANSES está capacitado para hacer trámites de jubilaciones y que el tiempo de duración del trámite es exactamente el mismo. Y en Berazategui estamos tratando de que sean lo más rápido posible, porque como lo dije antes de la entrega de jubilaciones, para nosotros un expediente, detrás de cada expediente hay una persona, no es un simple trámite.